Orar callegem continens, non servitutis veteris, ser gratias servenie, ser et misericordiae. Cor sanctuarium novi, amoris invisibilis, ut veneremur vulnera. Sub amoris simbolo, passus cruente et mystica, utrumque sacrificium Christus sacerdos obtuli. Quis non amantem reramet, quis non rerem tus diligat, et caritate iugiter, erere Christo gestia. Jesu dibisit gloria, qui corde fundis gratiam, cum Patre et Almo Spiritu, in sempiterna saecula. Muy buenas tardes, hermanos y hermanas del canal del Sagrado Corazón de Jesús. Bienvenidos una tarde más para estar aquí juntos para rezar hoy por los sacerdotes. Bienvenidos a todos, gracias por estar aquí. Un saludo para mis queridas hermanas moderadoras. Un saludo para Rosa Romero, Barton y los demás hermanos y hermanas que están ahí, que nos están escribiendo, los que van a ir llegando y los que verán este vídeo un poco más tarde o en otra ocasión. Vamos a rezar por los sacerdotes. Yo les digo siempre, los sacerdotes son los pastores de las almas, ¿no? Entonces, si no rezamos por ellos, que tanto lo necesitan, ¿quién lo va a hacer, no? Obviamente hay mucha gente en el mundo rezando por ellos. Nosotros también tenemos que hacerlo. En este canal, pues, les dedicamos un día y yo les agradezco que el tiempo que ustedes dedican a venir aquí lo consagren a la intención del día, ¿no? Es muy fácil venir aquí y rezar por otras intenciones, pero básicamente la idea es que yo renuncio a mí mismo, renuncio a mis intenciones, que no son pocas. Tengo intenciones muy importantes de personas que están sufriendo, de tantísimas cosas que son tan importantes, ¿no? Yo renuncio a esas intenciones. Ya rezaré, el día tiene 24 horas, ya rezaré por esas personas en otro momento. En el día de hoy, aquí, esta hora que estamos aquí, la consagramos a rezar por los sacerdotes. Así que, si tienen sacerdotes por los que quieren rezar, lo pueden ir escribiendo en el chat. Pues vamos a rezar, como les he dicho, vamos a comenzar ya. Espero que
todos entiendan y vean la necesidad tan imperiosa que tenemos de rezar por los sacerdotes. Yo le pido al Señor por los sacerdotes del lugar donde vivo y de tantos otros que conozco y de tantos otros que me hablan de ellos. También quiero rezar por el Padre Petit, un sacerdote que me han dicho que lo tengo que ir a ver. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador, Padre y Redentor mío, por ser vos quien sois, bondad infinita, y porque os amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón haberos ofendido. También me pesa porque podéis castigarme con las penas eternas del infierno, ayudado de vuestra divina gracia. Propongo firmemente nunca más pecar, confesarme y cumplir la penitencia que me fuera impuesta por el Padre Confesor. Amén. Súplicas por los sacerdotes. Guarda, Señor, a tus sacerdotes que todos los días te inmolan en el altar. Protégelos porque sin ser del mundo han de vivir en medio de él. Cuando los placeres mundanos los seduzcan, sácalos con las delicias de tu corazón, defiéndelos y consuélalos en las horas de amargura, cuando crean estéril toda su vida de sacrificios por las almas. Atráelos porque no tienen a nadie más que a ti. Presérvalos inmaculados como la hostia que diariamente estrechan en sus manos. Bendice sus pensamientos, bendice sus palabras, bendice sus obras. Amén. Jesús, en el día de hoy venimos a estar aquí, este rato de oración contigo en el centro de la comunidad. Sé nuestro guía, tú, nuestro hermano, nuestro padre, nuestro salvador. Haznos la gracia de interceder por los sacerdotes en el día de hoy con todo nuestro corazón, poniendo toda nuestra voluntad en este tiempo de oración. Te pedimos que ayudes a todos los sacerdotes por los cuales vamos a rezar, que los bendigas y sobre todo que los protejas del maligno. Jesús, manso y humilde de corazón, haced el nuestro semejante al vuestro. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. 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 Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, manso y humilde de corazón, hacete nuestro semejante al vuestro. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. 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 Sagrado corazón de Jesús, en vos confío.
Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, manso y humilde de corazón, hacete nuestro semejante al vuestro. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. 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 Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, manso y humilde de corazón, hacete nuestro semejante al vuestro. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. 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 Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, manso y humilde de corazón, hacete nuestro semejante al vuestro. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. 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 Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oración por los sacerdotes. Oh Jesús, sacerdote eterno, guarda a tus sacerdotes bajo la protección de tu sagrado corazón, donde nada pueda mancillarlos. Guarda inmaculadas sus manos ungidas que tocan cada día tu sagrado cuerpo. Guarda inmaculados sus labios, diariamente teñidos con tu preciosa sangre,
Guarda puros y despojados de todo afecto terrenal sus corazones que tú has sellado con la sublime marca del sacerdocio. Que tu santo amor los rodee y los preserve del contagio del mundo. Bendice sus tareas apostólicas con abundante fruto y haz que las almas confiadas a su celo y dirección sean su alegría aquí en la tierra y formen en el cielo su hermosa e inmarcesible corona. Amén. Corazón sacerdotal de Jesús, multiplica a tus sacerdotes, santifica a tus sacerdotes, obra por ministerio de tus sacerdotes. Letanías al Sagrado Corazón de Jesús. Corazón de Jesús, misericordia. Corazón agonizante de Jesús, ten piedad de tu Iglesia, ten piedad de todos los sacerdotes del mundo entero, principalmente de aquellos que conocemos nosotros. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros, Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, óyenos, Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos, Cristo, escúchanos. Dios Padre Celestial, ten piedad de nosotros. Dios Hijo Redentor del mundo, ten piedad de nosotros. Dios Espíritu Santo, ten piedad de nosotros. Santísima Trinidad, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, Hijo del Eterno Padre, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, formado en el seno de la Virgen María, por obra del Espíritu Santo, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, unido sustancialmente al Verbo de Dios, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, templo santo de Dios, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, tabernáculo del Altísimo, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, casa de Dios y puerta del cielo, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, horno ardiente de caridad, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, santuario de la justicia y del amor, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, lleno de bondad y de amor, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, abismo de todas las virtudes, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, digno de toda alabanza, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, Rey y centro de todos los corazones, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, en quien se hallan todos los tesoros de la sabiduría y de la ciencia, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, en quien reside toda la plenitud de la divinidad, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, en quien el Padre se complace, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, de cuya plenitud todos hemos recibido, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, deseado de los eternos collados, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, paciente y lleno de misericordia, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, generoso para todos los que le invocan, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, fuente de vida y santidad, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, propiciación por nuestros pecados, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, hecho obediente hasta la muerte, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, traspasado por una lanza, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús,
Fuente de todo consuelo, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, vida y resurrección nuestra, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, paz y reconciliación nuestra, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, víctima por los pecadores, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, salvación por los que en ti esperan, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, esperanza de los que en ti mueren, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, delicia de todos los santos, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, perdónanos, Señor. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, escúchanos, Señor. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Jesús, manso y humilde de corazón, haced el nuestro semejante al vuestro. Haced, Señor, el corazón de los sacerdotes muy, muy, muy semejante al vuestro. Oración. Oh Dios todopoderoso y eterno, mira el corazón de tu amantísimo Hijo, las alabanzas y satisfacciones que en nombre de los pecadores te ofrece y concede el perdón a estos que piden misericordia. En el nombre de tu mismo Hijo Jesucristo, el cual vive y reina contigo por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro sacerdotal, Padre nuestro que estás en el cielo, danos sacerdotes santos, para que tu nombre sea santificado en nosotros, danos sacerdotes santos, para que tu reino se haga cada vez más presente en nosotros, danos sacerdotes santos, para que tu voluntad se cumpla en la tierra como en el cielo, danos sacerdotes santos, para que nunca nos falte el pan de vida, tu palabra y tu Eucaristía, danos sacerdotes santos. Para que sigas perdonando nuestros pecados, danos sacerdotes santos. Para que aprendamos a perdonar a los que nos ofenden, danos sacerdotes santos. Para que nos ayuden a superar las tentaciones, danos sacerdotes santos. Y líbranos de todo mal. Amén. Plegaria sacerdotal. Oh buen Jesús, divino pastor de las almas, que nos enseñaste a pedir a tu Padre y Señor de la mies que envíe operarios a su mies, dígnate suscitar en tu Iglesia y en particular en nuestras diócesis muchos y santos sacerdotes que, siendo fieles imitadores tuyos, procuren con el mismo celo en que ardía tu compasivo corazón la gloria de tu Padre y la salvación de las almas por ti redimidas y a ellos encomendadas. Amén. María, divina Madre del sumo y eterno sacerdote Jesucristo, multiplica el número de los que, participando de su divino sacerdocio y de sus virtudes, continúen sobre la tierra y especialmente en nuestra patria la santísima misión de vuestro Hijo. Sagrado Corazón de Jesús, ten misericordia de nosotros. María Santísima, Reina del Clero, ruega por las vocaciones. San Juan María Vianney, ruega por las vocaciones. Santa Teresita del Niño Jesús, ruega por las vocaciones. Jaculatorias por las vocaciones. Oh Señor, envía santos sacerdotes y fervientes religiosos a tu Iglesia. Oh Jesús, Salvador del mundo, santifica a tus sacerdotes y seminaristas. Madre del sumo y eterno sacerdote, danos sacerdotes santos. Hagamos un Padre nuestro para los seminaristas que podamos conocer y los que no conozcamos a nadie, por aquellos sacerdotes, por aquellos seminaristas de nuestras ciudades, que vivan en santidad y en amor al corazón de Jesús y al de María.
Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hagamos un Padre nuestro, tres Ave Marías y un Gloria, para pedirle explícitamente al Señor que los sacerdotes que conocemos y los sacerdotes del mundo entero sean adoradores, que adoren, pongan la Eucaristía en adoración en sus parroquias y adoren, que haya adoración perpetua por todas las capillas del mundo entero. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Un Padre nuestro y tres Ave Marías y un Gloria, para que el Sagrado Corazón sea amado en todas las parroquias, no únicamente en el mes del Sagrado Corazón, sino todos los días del año, para que se extienda esta devoción por todo el mundo. Y que el Señor nos ilumine a nosotros también para saber qué podemos hacer para que esto se haga realidad, que el Sagrado Corazón se extienda por todo el mundo entero. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a hacer la oración del hombro de Jesús y en este día la gracia que vamos a pedir es la de que los sacerdotes que conocemos amen tanto a la Eucaristía que quieran adorar todos los días de la semana y pongan capillas de adoración en sus parroquias. San Bernardo le preguntó al Divino Salvador cuál fue su dolor en la pasión más desconocido por los hombres. Jesús le respondió: yo tenía una llaga profundísima en el hombro sobre el cual cargué mi pesada cruz. Esa llaga era la más dolorosa de todos. Los hombres no la conocen. Honrad pues esta llaga y haré todo lo que por ella pidáis. Creo que lo que pedimos es algo tan santo, es algo tan bueno, que el Señor nos lo tiene que conceder pues a la fuerza, simplemente porque es buenísimo lo que pedimos. Que haya capillas de adoración en todas las parroquias del mundo entero es algo buenísimo, así que el Señor nos lo va a conceder. Y esta es la gracia que pedimos, solamente pide el Señor que lo pidamos en recuerdo de la herida del hombro suyo de Jesús. Así que mientras hacemos la oración, les pido por favor que se estén acordando de esa, que estén visualizando en su imaginación, en su mente, a Jesús con, llevando esa cruz tan pesada y su carne entreabierta y la madera apoyada encima del hueso. Su hombro estaba en carne viva y se entreveía el hueso. Así estaba sufriendo nuestro Señor por nuestros pecados. Que mientras hacemos esta oración estén visualizando esa herida, porque es lo que dice la oración, ¿no? Que es en recuerdo de esa herida, les concederé todo lo que por ella pidamos. Oh amado Jesús, manso Cordero de Dios, a pesar de ser yo una criatura miserable y pecadora, te adoro y venero la llaga causada por el peso de vuestra cruz, que abriendo vuestras carnes desnudó los huesos de vuestro hombro sagrado y de la cual vuestra madre dolorosa tanto se compadeció. También yo, oh carísimo Jesús, me compadezco de vos y desde el fondo de mi corazón te glorifico y te agradezco por esta llaga dolorosa de vuestro hombro en la que quisiste cargar vuestra cruz por mi salvación. Por los sufrimientos que padeciste y que aumentaron el enorme peso de vuestra cruz, te ruego con mucha humildad, ten piedad de mí, pobre criatura pecadora. Perdonad mis pecados y conducidme al cielo por el camino de la cruz. Se rezan 7 Ave Marías y luego se agrega una ejaculatoria que ya les diré. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo.
Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Madre Santísima, imprime en mi corazón las llagas de Jesucristo crucificado. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Dulce Corazón de María, sé la salvación del alma mía. La intención que hemos hecho ahora, durante este último rato de oración, de pedir que todos los sacerdotes del mundo entero pongan capillas de adoración en sus parroquias, puede parecer como una meta muy alta, ¿no? Pero yo creo que todo lo que le pidamos al Señor, si es muy bueno, si es bueno o muy bueno, el Señor nos lo concede seguro, ¿no? Porque que haya adoración perpetua por todo el mundo es una cosa tan buena que no veo por qué el Señor no nos lo tendría que conceder, ¿eh? Es una cosa, no sé, buenísima, ¿no? Sin embargo, bueno, pues el Señor sabe, Él lo ve todo y lo hará en su tiempo, ¿no? Dice la hermana Claudia Marino, Dios quiera Marc, refiriéndose, supongo, a esto. Y cuando lo he leído me he acordado de una anécdota que cuenta el padre Nelson Medina, que es un dominico, seguro que lo conocen, es muy conocido, tiene un canal de YouTube y tiene prédicas muy interesantes sobre muchos temas, ¿no? Y él decía que una vez soñó con Jesús y él se ve que él estaba caminando y en el sueño, de repente, ella estaba hablando, él en la prédica estaba hablando de Santa Faustina Kowalska, ¿no? De cómo esta santa, ahora leeremos el mensaje, cómo esta santa pedía a lo grande, ¿no? Estaba ella cosiendo y le pedía al Señor que por cada puntada sacara del purgatorio 1000 almas, ¿no? Y decía el padre Nelson Medina, decía, cómo los santos piden a lo grande, ¿no? No piden cosas pequeñas, sino piden a lo grande. Y él tuvo un sueño, y él cuenta en el vídeo que tuvo un sueño en el cual veía que venía Jesús, pero Jesús venía vestido de calle, ¿no? Como nosotros. Pero él, al verlo acercarse, como que reconoció que era Jesús, y entonces en el sueño se empezó a poner nervioso y se empezó a poner nervioso y él, porque él no sabía, venía Jesús y pensaba, ¿qué le voy a pedir? Es Jesús. ¿Qué le voy a pedir? Está viniendo, se está acercando Jesús. Entonces, cuando ya lo tenía muy cerca, todavía no sabía qué pedirle y se fijó que Jesús venía y llevaba un reloj. Llevaba un reloj en el brazo. Y entonces, cuando Jesús estuvo muy cerca, le preguntó qué hora era. Y luego se despertó. Y contaba él así riendo que qué desgracia la suya de haber visto Jesús en un sueño
y de haberle pedido la hora, en lugar de pedirle pues que salieran 1 millón de almas del purgatorio, o que todos los sacerdotes pues amaran tanto la Eucaristía que hubiera adoración eucarística en todas las parroquias del mundo entero, ¿no? Que es lo que hemos pedido. Es mejor pedir cosas a lo grande que pedirle la hora a Jesús, eso está claro, ¿no? Pues con esta pequeña anécdota tan divertida, vamos a hacer la lectura espiritual del día de hoy, del diario, y a ver lo que nos dice el Señor. Vamos a hacer un Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mensaje 1743, 1743 de la página 619, 609. Título: La infinita bondad de Dios en la creación de los hombres. Estoy leyendo lo que han puesto. El Señor no se puede quedar solo. Tiene que haber alguien que esté allí adorándolo. No. Si es que no se puede adorar, si el Señor no puede, no hay nadie que pueda estar allí, es mejor no exponer al Señor. Sigamos. Oh Dios, que por tu misericordia te has dignado a llamar de la nada a la existencia al género humano, colmándolo generosamente de la naturaleza y de la gracia. Pero para tu bondad eso no ha sido suficiente. Tú, oh Señor, en tu misericordia nos das la vida eterna, nos admites a tu fidelidad eterna y nos haces partícipes de tu vida íntima, y lo haces únicamente por tu misericordia. Nos concedes tu gracia únicamente porque eres bueno y lleno de amor. No éramos nada necesarios para tu felicidad, pero tú, Señor, quieres compartir con nosotros tu propia felicidad. Pero el hombre no resistió la prueba. Habrías podido castigarlo como a los ángeles, rechazándolo eternamente, pero aquí se manifestó tu misericordia y tus entrañas fueron sacudidas por una gran piedad y tú mismo prometiste reparar nuestra salvación. No nos castigaste como lo habíamos merecido, debido al inconcebible abismo de tu compasión. Que sea dorada tu misericordia, oh Señor. La glorificamos por los siglos y los ángeles se asombraron a la grandeza de la misericordia que manifestaste a los hombres. Que sea adorada tu misericordia.
Bueno, es un texto, es que viene, después viene una especie de poema, y este texto está entre varias estrofas de una especie de poema o escrito que ella hizo hablando de su amado, de Jesús, de la misericordia, de que Jesús es infinitamente misericordioso, ¿no? Entonces, bueno, pues es un mensaje un poco difícil de comentar. Y el Señor sigue siendo misericordioso para con nosotros, para con estas personas, y el Señor es misericordioso hasta para las personas con los mayores crímenes, ¿no? Imagínense, ahora no quiero ponerme aquí a hablar de crímenes, pero imagínense el crimen más horrible, ¿no? Lo que a ustedes, cada persona tendrá una sensibilidad diferente y cada persona le llamará la atención un crimen horrible diferente, ¿no? O sea, una persona a lo mejor le llama la atención el desmembramiento de una persona y a otra persona no le hace nada eso y pensará que un crimen horrible es otra cosa, ¿no? Pues piensen en ese crimen horrible y la persona que lo comete y el Señor es infinitamente misericordioso para con esa persona. Por eso dice el mensaje, es inconcebible. Esta misericordia del Señor es inconcebible y nosotros no podemos comprenderla. Entendemos, sí que entendemos que el Señor es capaz de esta misericordia, lo dicen los mensajes, lo dice la palabra, lo dice el Evangelio. El Señor es infinitamente misericordioso, ¿no? Y entonces nosotros lo sabemos, pero si nosotros tuviéramos que ser los jueces, probablemente no fuéramos capaces de perdonar a una persona que hubiera desmembrado a un niño, por ejemplo. A mí me parece una cosa espantosa, ¿no? Una persona que hubiera hecho daño a un niño, ¿no? Me parece una cosa tan horrible que el Señor es misericordioso para con esa persona, ¿no? O estos asesinos que son asesinos múltiples, ¿no? Que matan y matan y matan. Y bueno, estas personas, Dios las ama también, ¿no? Y su misericordia es infinita para estas personas también. Y nosotros no podemos comprenderlo. Por eso nosotros en el canal tenemos que practicar el amor al prójimo. No aquellos que nos aman, sino el amor a aquellos que no nos aman, ¿no? Todas las tareas suelen estar enfocadas a este tema, porque a lo mejor llegará el día que tendremos mucha persecución y tendremos que amar al que nos persigue. Si no nos entrenamos ahora, ¿cómo vamos a conseguir amar a nuestro prójimo? Pues así es, hermanos. Amar al prójimo es nuestra misión. ¿De acuerdo? Nos encontramos mañana para hacer reparación al Sagrado Corazón de Jesús. ¿De acuerdo? Muchas gracias por haber venido. Estamos aquí de lunes a viernes. No dejen de venir. Les comparto la página web del canal que pueden visitar. Hay mucho contenido del Sagrado Corazón, web del canal. Pues ahí tienen la página si la quieren visitar. Hay mucho contenido del Sagrado Corazón. De acuerdo, también pueden visitar la tienda y también pueden hacer un donativo si lo desean para ayudar. Por ejemplo, estoy haciendo una aplicación del Sagrado Corazón para teléfonos inteligentes, para Android y para Apple, y es muy caro de hacer. Si quieren colaborar con algún donativo, será muy bienvenido. Así que ahí lo dejo, el que pueda, pues que lo haga, y el que no pueda, pues
o el que no quiera, no es obligatorio, obviamente, pero si lo hacen, pues ayudan mucho al canal, ¿no? Que el Señor les bendiga muchísimo y nos encontramos mañana para hacer reparación al corazón de Jesús. Otra cosa que es muy, muy importante, justamente lo que estaban comentando, las hermanas, ¿no? Estas profanaciones, estas cosas que pasan, pues mañana haremos reparación por todas estas cosas. Que el Señor los bendiga muchísimo. Del alma mía es como un bálsamo, unge mis heridas y sana mi vida. La voz de María, dulce melodía, acerca mi corazón cada vez más al corazón de Jesús. Las manos de María sobre el alma mía, santa bendición y su protección para la vida mía. La voz de María, las manos de María, su sonrisa dulce que me hace cantar. Eres madre mía. Penetran mi corazón, derriten el hielo, curan las heridas. El amor de María, dulce poesía, susurra mi corazón cada vez más el nombre de Jesús. Mirada de María, dentro del alma mía, su gran ternura, espléndida belleza, inmensa armonía. La voz de María, mirada de María, su sonrisa dulce que me hace cantar. Eres María.